tardes. Así es, una nueva crisis se da dentro del seno del partido Acción Ciudadana, específicamente dentro de su bancada legislativa, luego de que el expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de esa fracción, Henry Mora, hiciera unos comentarios en contra del código de ética del partido Acción Ciudadana. Vamos a ver las reacciones del jefe de la bancada del partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo, porque desde las 10 de esta mañana están reunidos en una encerrona los legisladores analizando este tema. En el retrógrado, el código de ética del PAC, eso fue lo que dijo don Henry. En lo personal yo considero que no, inclusive estamos trabajando para poder demostrar que no es nada retrógrado, sino que más bien todo lo contrario, que ha generado muchos beneficios desde el punto de vista económico, y en ese sentido yo creo que podemos demostrarlo hasta la saciedad, y lo único es de que podría quedar en evidencia cuánto es lo que se mueve aquí a nivel de asamblea. Hay una corriente dentro de la misma fracción que encabeza don Otón Solís y doña Epsi Campbell en la línea de mandar esto al Comité de Ética del Partido Acción Ciudadana. ¿Estaría pensando usted enviarlo? Yo creo que es algo que tenemos que definir en el seno de la fracción. No son cosas que debemos de manejar de manera personal. Bien, comentarles que los diputados del Partido Acción Ciudadana también estarían discutiendo una carta enviada al Comité de Ética del PAC por la legisladora Epsi Campbell. Se espera que a eso de las 2:45 de la tarde, cuando termine esta reunión, los diputados de esa fracción den declaraciones. Pero vamos a cambiar de tema, porque en el marco de la reunión que tenían estos diputados desde las 10 de la mañana, también recibieron una audiencia con Marcelo Jenkins, quien es el ministro de Ciencia y Tecnología. Él se refirió específicamente a la reunión que tuvieron ayer con los taxistas formales acerca de Uber. Él dice que la aplicación en Costa Rica no se va a bloquear, esto por dos cosas: uno, porque legalmente, según él, no se podría, y segundo, porque no es política de este gobierno. En este país la política está clara: no vamos a censurar internet, vamos a respetar el derecho humano de comunicación, de acceso libre y sin restricciones a internet. Eso incluye cualquier aplicación o cualquier otro tipo de página web que quiera accesar el usuario costarricense. La posición del gobierno es clara: no podemos técnicamente, no queremos jurídicamente censurar internet ni bloquear ninguna aplicación en este momento. Bien, compañeros, esta es la información que yo tengo. Por supuesto que a las 6 de la tarde estaremos ampliando los detalles de esta reunión que tiene la fracción del partido Acción Ciudadana, quienes están en encerrona desde las 10 de la mañana. Ustedes tienen más allá en el estudio principal de RTN Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Denise Mora por la información. Y siempre en temas políticos, dos expresidentes de la República podrían ser los próximos candidatos del Partido de Liberación Nacional. Sin embargo, para algunos expertos, esta bulla que se estaría generando puede ser una estrategia política de previo a las elecciones municipales. David Robert, si nos informa, adelante. Gracias. Dentro del